Fue en el marco de la gira del gobierno de Chile en Asia, donde el puente sobre el canal de Chacao logró fijar posiciones en orden a la variante que significó, en términos contractuales, que la empresa Hyundai, coreana, asumiera en propiedad la construcción de la mega obra, esto tras la salida de la cuestionada empresa brasileña OAS. Aun cuando la construcción de los pilotes de la pila central se desarrolla desde hace unos meses, están presentados al Ministerio de Obras Públicas los requerimientos del consorcio asiático en orden a plazo y aumento de costos, aspectos que el propio presidente Piñera planteó a su par coreano, quien habría comprometido el respaldo gubernamental para apoyar a Hyundai y se desarrolle sin contratiempos la obra. Estamos terminando junto a la delegación y el presidente Piñera una reunión con el presidente de Corea, quien ha comprometido como gobierno de apalancar y apoyar a la empresa Hyundai que está construyendo el puente sobre el canal de Chacao. Es una gran noticia para la región de los lagos y principalmente para la isla de Chiloé. Hay un gobierno que está detrás de este proyecto. Vamos a terminar el puente sobre el canal de Chacao y por lo tanto valoro que el presidente Piñera haya instalado en su agenda en esta reunión con el presidente de Corea el tema del puente sobre el canal de Chacao. En Ancud, por su parte, el presidente del Comité Pro Puente valoró que la gestión del gobierno considerara la presentación hecha en Chile por Hyundai y que implicara eventualmente la visita del propio presidente coreano en fecha a confirmar a las obras que se ejecutan en el canal de Chacao. Dentro de la visita al Asia-Pacífico, en particular en Corea, cierto, ha invitado al primer mandatario para que visiten las obras que pasa a ser el 13º puente colgante más grande del mundo, y en ese sentido van a estar en Ancud presente. Lo que tenemos que hacer primero es dar una muy bienvenida a esta noticia, pero al mismo tiempo que la gestión del presidente de la República, Sebastián Piñera, con el presidente, cierto, de Corea, se hagan presente igual latente en esta zona. Yo creo que el potencial de esta noticia pasa a ser fundamental porque puede haber una hora entre un antes y un después, por la potencialidad de esta alianza que se está haciendo. Y Chiloé, en este sentido, tiene mucho que rescatar y Ancud, en definitiva, va a ser beneficiado, pero también hay que rescatar más. Yo creo que son muy buenas noticias para Chiloé y para Ancud. En fecha próxima, precisó el presidente del Comité Pro Puente, se coordinará una nueva visita, esta vez con dirigentes locales, con el propósito de conocer tanto el desarrollo de las obras como así también los próximos hitos que se esperan en el desarrollo del proyecto para los próximos meses.